Vamos a dar el paso hacia adelante. Empezamos con el derecho.
Fíjense en los dos puños. Vamos a repetir el ejercicio. Un paso derecho hacia adelante, puño derecho arriba. Regresen. Izquierdo. Es importante poner el puño que está arriba a nivel de frente, porque eso le ayuda en la defensa. Los dos pies al ancho de hombro y van en paralelo como postura de inicio. Levantamiento de rodilla. Fíjense en la rodilla del maestro que va derechito hacia adelante. No abran sus rodillas. Vamos a repetir derecha, derecha, izquierda, como antes. Rodilla derecha, puño derecho adelante a nivel de su frente. Rodilla izquierda. Son 5 tiempos. 2, 3, 4, 5. El cuerpo se gira levemente, o sea, 45 grados aproximadamente. Rodilla siempre en flexión. Puños arriba a nivel de frente. Puño abajo a nivel de mentón. Al ejecutar el puño, también combinamos con la postura anterior. El cuerpo se gira a 45 grados. De esta forma, la fuerza del puño será más, más fuerte. De esta forma. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Yeah.
tengamos la guardia, el codo 90 grados con el piso, en ángulo con el piso. Thank you.